en la 15 calle 9 avenida del populoso barrio Medina. Para todos nuestros televidentes y se ubiquen mejor, estamos exactamente a una cuadra donde funcionaba antes el Centro Penal San Pedrano. Aquí ustedes pueden ver cómo ha quedado esta camioneta después de que fue impactada por otro vehículo tipo camioneta que no hizo el alto bajando la 15 calle y se pasó la novena avenida. En ese momento venía circulando el ocupante del vehículo, también camioneta con placas HDE7310, que perdió el control del automotor y se vino a estrellar a unos tubos de protección para esta casa y que provocó que se diera vuelta. Afortunadamente, pues ni el conductor de esta camioneta que está dada vuelta, ni también la otra persona que conducía el otro vehículo, pues han resultado ilesos en este accidente de tránsito. Sin embargo, hay que dejar constancia de que esta es una avenida, bajando la 15 calle, prácticamente, Jackie, Evangelina, televidentes de Noticieros hoy mismo, es de alto riesgo porque es una calle ancha y esto se presta para que la gente pierda el sentido de ubicación de cómo se conduce en San Pedro Sula y se pasen a algunas de las avenidas donde corresponde hacer el respectivo alto, y eso es lo que ha provocado pues este accidente, por lo que los vecinos aquí en esta zona también están solicitando a las autoridades de la municipalidad. Han pasado varios conductores que residen aquí, que es necesario que se vengan a construir túmulos para que la gente en ese momento pueda bajar la velocidad y sí, así también al mismo tiempo evitar accidentes que dejan daños materiales, y gracias a Dios esta vez pues solamente el susto en los conductores. Vamos a ver, bueno, ustedes como afectados, es urgente aquí túmulos, ¿verdad? Bajando la 15 calle porque nadie quiere chocar. Correcto, es necesario, no es la primera vez. Durante años anteriores ha sucedido lo mismo, siempre ha habido percances, unos más grandes que otros. Hace como 3 o 4 años un carro se dio vuelta. Gracias a Dios, hasta este momento no ha habido ningún muerto, pero sí se requiere por parte de quien corresponda colocar un túmulo para que ese túmulo pues frene. Yo decía hace unos instantes que se presta porque la calle es ancha y hace que el conductor pierda el sentido de ubicación de conducción en esta zona. Pues lo que yo siempre he visto es que cuando el semáforo está en verde, la gente, para no pararse y hacer el alto, acelera. Entonces, al acelerar, no se dan cuenta de que viene un carro en la avenida y terminan chocando. Entonces, yo creo que habría que colocar un túmulo que sea un freno para que la gente se detenga y, aunque el semáforo esté en verde, no aceleren para pasar. ¿Su nombre? Alexander Paz. Muchas gracias, don Alexander. Bueno, aquí... Óigame, gracias a Dios no estaba ahí, ¿verdad? No estoy en el interior, si no, me quiebra ahí. Sí. Bueno, tremendo susto, al ver ahí la pared caída. Dios guarde, estoy preocupado, créalo. Susto fue ese, tremendo. Pero yo pensé que me había llevado toda la casa y no, porque solo voy a caer encima. Digo, ya me volaron la casa. Pero bueno, gloria a Dios. Lo importante es que solo son daños materiales. Sí, es lo importante. Bien, importante, los conductores sí, eso es lo importante. Y no llevar, no tocó el cable eléctrico, eso me valió. Si no, se quema la casa. Gracias, siempre gracias. Sintonizando hoy mismo, ¿verdad? Todos los días, sí. Sí, me gusta. Nomás que ahora se convirtió en la noticia, mire. Voy para salir. Así es. Estamos ahorita en vivo. Bueno. Eduardo Coto Távora. Así es. Gran fiel televidente de Noticieros hoy mismo, el propietario de esta casa. Bueno, esto es lo que queda aquí. Daños materiales. El choque de estos vehículos en la 15 calle 9 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula. Con estas imágenes, sí, ahorita le hicimos ahí también el llamado al alcalde Roberto Contreras para que tome en cuenta aquí colocar túmulos en esta zona de la 15 calle 9 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula. Con estas imágenes retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo.
Bien, gracias, Eduardo.